Bueno, Cristian, felicitaciones por el triunfo. Bienvenido de vuelta al Metro, ¿no? La verdad, un partido que mostró la esencia del torneo. Tal cual, buenas noches ante todo. Sí, el Metro es así, son cosas que se pueden dar. Arrancamos muy bien, nos cargamos de falta, eso nos complicó un poco. Y bueno, creo que al tener 11, 12 jugadores que podemos jugar todos, al último cuarto creo que nos sentimos muy cómodos, llegamos con mucho aire y bueno, por suerte lo pudimos sacar. Bueno, y te apareció la mano de tres puntos, ¿no? Porque la verdad, en el tercer cuarto abollaron el aro, apareció la cuota de experiencia, ¿no? Para poner la mano, la pelota en los momentos fríos, en los momentos calientes del partido, pero con mucha mente fría, ¿no? Sí, por suerte entraron. Ellos habían matado en zona, no la podíamos abrir. Y bueno, creo que Álvaro movió bien el equipo. Jugamos con Fabián, junto con Fabián, que es un buen tirador también. Y ahí abrimos la cancha. Quedamos solos. No tuvimos tan buen porcentaje, pero bueno, por suerte entraron algunas importantes y pudimos sacar el partido. El año pasado te tocó dar una mano a algunos partidos en Colón, pero imagino que extrañabas todo este ambiente, ¿no? Sin duda. Estoy como en casa acá. La verdad que me siento muy a gusto. La gente me banca siempre. Ya tengo dos ascensos. El tercero no pudo ser por el tema de los puntos que nos sacaron, pero estamos ahí. Y bueno, con ganas de ascender y volver a Cordón Primera, que es donde tiene que estar. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando llegó el llamado de Cordón? Y bueno, Álvaro me llamó. ¿Qué pasa? Con Álvaro tenemos una buena relación. Yo ya había entrenado con él varios años, en Defensor, en Goes. Yo jugaba en el interior y él me llevaba a entrenar con él. Ya me conocía, me invitó a entrenar, empezamos a entrenar y bueno, se dio la posibilidad de poder arreglar acá y la verdad, un placer. En esos equipos tuviste distintos planteles. Hoy te toca ser uno de los experimentos dentro de un plantel bastante joven. ¿Te hacen calentar las boticas en la semana o se portan bien? No, son divinos, la verdad que son divinos. Y les gusta laburar, están todo el tiempo, llegan temprano, se van a última hora. Son gurises que tienen hambre de gloria y eso está muy bueno. Con los extranjeros, con los argentinos, somos los más experientes, junto con Hugo Timote también. Y bueno, viste que a veces se van de energía y nosotros tratamos de apaciguarlo, de leer los momentos. Y bueno, es nuestra chapa de defender todo el partido. Y correr, y correr, y correr, y llegar al final con mucho aire, que es lo que tiene el largo del plantel. Vos ya conocías este ambiente, ¿no le dijiste a Xavier que si metió una de esas un día mortales que hace, le iba a dar algo a algún hincha de Cordón en la tribuna? Nachito estaba por los aires, ya sabe, viene de jugar en Goe, que también es una locura, levanta a la gente, y al hincha le encanta eso, entonces se siente muy a gusto, hoy estuvo muy fino de tres puntos. La verdad que Nachito va a ser un gran torneo y bueno, lo tenemos que ayudar nosotros a poder correr la cancha, que es lo que mejor se siente él. Bien, déjale para terminar alguna palabra al hincha de Cordón, que bueno, hace mucho tiempo que viene persiguiendo ese sueño del ascenso y hoy por lo menos arrancaron ganándole uno de los candidatos. Sí, sin duda. Bueno, le digo que se queden tranquilos, que vamos a hacer todo lo posible. Yo no quiero nadie subir, así que vamos a tratar de lograr ese ascenso tan esperado que hace años que lo queremos hacer. Bueno, arriba, Cristian, que te están metiendo presión acá atrás. Sí, vamos arriba. Un saludo a toda la gente de Cordón y gracias por el apoyo. Arriba. Vamos arriba.